Muy buenas tardes, estimados. Ya hay un buen número de personas en la sala. Espero que me escuchen bien. Estoy hablándoles desde la ciudad de Copiapó, como dice mi hija, el norte de Chile. Bienvenido a todos, me voy a presentar, mi nombre es María José Herrera, como dice ahí mi ventanita, soy de Superjusto. Superjusto es una tienda de alimentos saludables y otros productos de consumo cotidiano. Buscamos ser una alternativa al supermercado y por eso es que vamos a hablar acá el día de hoy de la compra y almacenamiento de alimentos. Ya, estoy en Copiapó porque como Superjusto, somos una red de emprendedoras que tiene cada una su tienda de Superjusto. Comenzamos en Viña del Mar y ahora estamos de Arica a Maullín. Son 9 tiendas en total. Y lo menciono porque tiene alta relación y después vamos a comentar un poquito más de qué es lo que buscamos nosotros con este emprendimiento, más allá de ser un objetivo económico, que se sustente económicamente, pero principalmente qué es lo que nos motiva a nosotras, que tiene mucha relación con esto, con el cuidado del medio ambiente, basura cero, y el cuidado del planeta y de no perder comida. ¿Ya? Yo sé que en la sesión anterior ustedes vieron algo relacionado con cómo no perder los alimentos de las ferias o de los supermercados que están a punto de vencer. Así que esa sería mi presentación. Para que continuemos con lo que nos convoca el día de hoy. Bueno, igual, para comenzar, es importante contextualizar un poco, ¿ya? Y acá, además de lo que uno sabe, comúnmente lo que se habla, podemos ver que las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas hizo un estudio y en el año 2019 hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. ¿Okay? Uno a veces dice, como lo que tienen hijos chicos, cómete toda la comida que hay niños que no tienen para comer. Eso quiere decir que uno lo tiene como un dicho solamente, pero es real. Hoy día, yo les conté, soy de Viña del Mar, estoy en Copiapó,
Y en el hotel donde me alojé, en el desayuno, no alcancé a poner esa foto, pero le saqué una foto. Y claro, desayuno buffet, se sirven un montón de comida y después no se comen ni la mitad de lo que se sirvieron. Así que son 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Lo que significa, como dice aquí más abajo, es que el 17% de la producción total de alimentos se va a la basura. 17% es bastante. Piensen ustedes en que, si vemos aquí más abajo, te voy a dar el ejemplo en esta slide. Son 23 millones de camiones dando la vuelta al mundo en como para graficarlo un poco, en cuánta comida se pierde. Y eso es importante tomar conciencia de qué pasa, ¿ya? Que es a nivel mundial, ¿ya? No solo acá en Chile, por supuesto, ¿ya? Hay países que es más, hay otros países que es menos, ¿ya? Algo que no se habla mucho, y bueno, ya que el público acá es de la municipalidad de Providencia, yo viví en Santiago, viví 10 años, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono? Porque yo vivía en Ñuñoa, pegadito a Providencia, y mi hermano vivía en Providencia, y me acuerdo desde el año 2015, que él me dice, vamos a un curso, me dice. Y yo, ¿de qué? No, me dice, de unas composteras, porque me van a llevar una compostera a la casa en Providencia y vamos a hacer un curso. Y yo, ya, genial, porque me encantaba el tema. Yo vivía en departamento en ese tiempo, no hacía compost, pero tampoco consumía, no comía en la casa porque comía en el trabajo. Así que yo feliz, y yo decía, oh, qué genial la municipalidad, que es lo que les regaló, etc. La verdad es que yo decía, yo me encantaría tenerlo para mí. Y me quedo grabado, de hecho, hasta el día de hoy. Y, porque ¿qué pasa con la cáscara de plátano? ¿Qué es lo que más, lo que uno más fue como tenerlo gráficamente? Y ahí hay unos platanitos. ¿Qué pasa si los residuos orgánicos se van al basural? Se produce un efecto invernadero muy, muy importante. Uno cree que, no, pero si es orgánico no hay problema, pero si lo mezclas con lo otro, se produce un efecto invernadero y es justamente lo que tenemos, contra lo que tenemos que luchar. Así es que, y por eso me recuerdo mucho de la... Vamos a cerrar la puerta acá, que un camión afuera, disculpen. Gracias, Robin. así que justo es un tema que no se sabe mucho, no se habla mucho, pero hacer compost en la casa es como, ya, yo lo hago hace tiempo, pero claro, uno lo ve como básico ya cuando ya partiste, pero es una invitación a los que no lo han podido realizar todavía. Efectivamente, uno siempre como que hay algo que se le queda gracias. Sí, que es que algo hice que, vamos a ponerlo en modo presentación, porque algo hice cuando lo moví que se corrió. Ahí sí. Ya, ahí está la fotito. Lo que estaba comentando es que a los que no tienen alguna compostera o ven mi compostera, si bien departamento también se puede hacer, pero yo dije, yo vivía en departamento y no lo hacía. Sí se puede hacer, y siempre hay algo en el refrigerador, y ya vamos a hablar de eso, de que la espinaca que era verdecita y grande y se nos puso así. siempre hay algo que uno dice, ya, bueno, ya, esto no da más, y entonces, ¿dónde lo pongo? No lo echen a la basura, echémoslo a la compostera.
También justo más o menos en esa época del tiempo, estamos hablando del 2015, porque yo me acuerdo harto porque fue en el periodo que yo hice un cambio en mi vida y renuncié a mi trabajo y para irme a Viña del Mar. Me acuerdo por eso las fechas y hubo un incendio terrible más o menos en esta fecha en un basural, al sur de la capital y fue terrible. Nosotros en Santiago se estaba el humo y esto era ya casi cerca de Rancagua. Así que todas esas cosas son como, oh, ¿por qué voy a tener un basural tan grande si puedo gestionar mi residuo? Y previo a gestionar los residuos, puedo hacer algo más, que es a lo que vamos a contar un poquito más adelante también acá en esta presentación, como planificar bien lo que voy a consumir. ¿Ya? Entonces acá está lo que nosotros podemos. ¿Dónde podemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos actuar aquí? Bueno, ¿dónde estamos nosotros? En el 61% de los residuos, ¿ya? Se dice también en la fuente del informe también de la nación, del programa de las Naciones Unidas, dice que las personas desperdician 121 kilos de comida, 121 kilos de comida al año, lo cual no es poco. Si nosotros vemos, podríamos hacer el ejercicio, por ejemplo, de ver cuánto de lo que estoy consumiendo, o cuánto, veamos, en una semana, hagamos el ejercicio. Ok, ¿cuánta comida boté en una semana? Yo ya les podría contar cuánto boté desde ayer en la tarde hasta hoy. Y fue que llegué al hotel en la tarde y me pedí un sándwich de pan integral. Pero no les miento, era así. De grueso el pancito era pan se supone, molde integral. Y era así de grueso. Entonces al final yo lo que hice fue abrirlo y me comí en una mitad, ¿no? Entonces ya desperdicié una mitadita de pan. Hoy día en la mañana, en el desayuno, bueno, era el mismo pan, pero elegí, como yo podía elegir, elegí lo más delgadito, pero igual la orilla estaba muy dura, también dejé eso. Entonces ya vamos en, no sé cuánto, si lo pesáramos, cuánto eso sería en un desperdicio. Y no sé si yo personalmente llegaría a los 121 kilos, pero se podría hacer el ejercicio de cuánto uno desperdicia semanalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Primero, planificar las compras. Yo personalmente soy harto de listita. No sé si alguien más por ahí de los que está escuchando como va a hacer las compras y se hace una lista. Antes era en papel, ahora a veces uno toma un bloc de notas en el celular. O muchas personas lo que hacen es que tienen dos celulares y se mandan la lista a su otro WhatsApp. A ver, dice, ah, sí, hace su listita. Para que no se olvide, para mí personalmente es como un descanso mental, es como, voy a hacer la lista porque si no, después cuando vaya me voy a olvidar. Entonces, mejor cada vez que me acuerdo voy anotando. Entonces, bueno, a planificar las compras, a hacer una listita de qué es lo que necesito, qué hace falta en la casa. Y ya, voy a ir a hacer mis compras. ¿Cada cuánto tiempo lo voy a hacer? Voy a hacerlo para una semana, voy a ir toda la semana a comprar. ¿Qué comidas preparo? Voy a comprar arroz, pero en realidad yo siempre como verdura, no como arroz. Entonces, ¿para qué voy a comprar arroz? Ya, hay que tener en cuenta eso. Otra cosa importante, y no menor, sobre todo en los nuevos tipos de vivienda que existen. Y yo lo veo en el caso de mi mamá, por ejemplo, que vive en un departamento chiquitito, solita, de estos departamentos de un dormitorio. Hermoso lo tiene, parece departamento piloto, le digo yo. Lo tiene ordenadito y todo, pero no tiene espacio para guardar tantas cosas. Entonces, ¿qué hace ella? Va súper justo a comprar, pero va más seguido y va a comprar
organizadamente porque de verdad no tiene tiempo, no tiene espacio para guardar más cosas. Entonces, eso es. Yo a mi marido de repente se entusiasma comprando algunas cosas y le digo, ¿y dónde vamos a guardar tanto? Así es que considerar estos elementos. ¿Ya? Cuando uno hace una lista y se planifica, no va a poner cosas que no necesita. Es muy poco probable que, porque estás tomando un poco de conciencia al escribir, o al escribir en el celular, da lo mismo. Pero uno dice, ya va a anotar lo que realmente necesita. ¿A alguien le ha pasado que va al supermercado a comprar arroz y termina con 5 cosas más o 6 cosas más? Ahí me adelanté, perdón. Yo cuando vivía en Santiago tenía un supermercado en la esquina. Era un Santa Isabel, me acuerdo. Y no vamos a dar propaganda, pero era el que tenía cerca. Y yo no me gustaba ir porque yo siempre he sido apretada. Entonces decía, no voy a ir porque gasto mucha plata. Entonces voy a ir a derechito esto nomás. Así que bueno. De hecho, ellos tienen también programada la organizada las góndolas y todo eso, y cuando uno llega a la caja, que te ponen el chocolatito ahí y te dicen, mira, la oferta es por 1.000 pesos, te compras este chocolate, lo necesito, me lo voy a comer entero, etc. Bueno, acá es lo que les estaba diciendo recién. Ojo con las tentaciones. Se me viene a la mente el supermercado porque estamos hablando de comida, pero esto va a todo, pues va incluso a la ropa, por ejemplo. ¿Viste? Ahí Catalina dice que siempre va con su papá y compra muchas cosas con su papá. Los papás, los hombres son tentados, ¿se han fijado? Son más que las mujeres. Así que, bueno, es importante ahí si tienen la listita tenerlo. Comprarlo de la listita, ¿no? Y nos hacemos cargo de eso. Ojo con las promociones, el 3x2. Tenía mi suegra que me decía, oye, no, en realidad este tecito lo compré porque traía, no sé, me decía, porque traía esta tacita. Bueno, la tacita la usa, así que ya por lo menos igual le sirve, pero también es importante como, ya no voy a llevar un cachureo, como que en el fondo, si me van a regalar algo que no me sirve, ¿para qué? ¿Ya? Una tacita a lo mejor en este caso sí. El cómo llevarlo. No me acuerdo, sí, el 2017 a fines de año o el 2018 empezó lo de las bolsas prácticas, la ley. Y nosotros partimos el 2017 con Súper Justo. En ese tiempo nosotros dijimos no hay bolsas plásticas y la gente llevaba, compraba y decía ¿y no tiene una bolsita que me dé? No, y bueno, lo que hicimos era que teníamos bolsas de la feria tipo feria, de estos sacos de azúcar, así de firme, y esa le entregamos. Pero se han fijado ahora cuánta bolsa de papel de supermercado de tipo corner shop o de los mismos supermercados o las bolsas reutilizables, ¿cuántas hay? Entonces ya, también, preparémonos para eso. Si soy de las personas que voy al supermercado o a comprar al almacén de bolsas, pero si, por ejemplo, yo ando en auto y de repente se me va a ocurrir comprar, bueno, entonces en el auto tengo una bolsita. O no, yo mando un auto. Ah, pero mira, fíjate que hay unas bolsitas reutilizables de género, así de chiquititas. Y esas sí me caben en la cartera, por ejemplo. ¿Ya? Tratando ahí de. Porque, es cierto, me van a dar una bolsa de cartón. ¿Y qué voy a hacer con esa bolsa de cartón después? Ah, es que la voy a jugar para esto. Ya, pero te va a llenar de bolsas de cartón. Ah, no, es que ahí me venden una reutilizable. Ya, te va a llenar de bolsas reutilizables. ¿Ya? Así que hay que tratar ahí de planificar. Claro, si quieren ir comentando cosas, así como Catalina, si les ha pasado, si se sienten identificados, aprovechen. Y si hay preguntas, también las pueden ir dejando por el chat.
Bueno, y este otro detalle no menor, que ordenen su bolsita. En el fondo, si voy a comprar acá, el ejemplo es súper gráfico, voy a comprar frutilla y cebolla, bueno, no voy a poner la frutilla al último porque van a quedar todas desarmadas después de echarle la cebolla, ¿ya? Así que eso también es, o llevo dos bolsitas para poder hacer las compras como corresponde. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros como y aquí nos vamos a detener harto. Sí, para los que llegaron tarde o no alcanzaron a escuchar, ahí, bueno, mi nombre dice María José Herrera y estamos en, soy fundadora junto con mi hermana gemela de Super Justo y somos una red de tiendas a granel, ¿ya? Una red de emprendedoras que cada una quiso abrir su tienda y ahora en este momento me encuentro físicamente en Copiapó y estamos con la Sole. Ahí está la Sole. Y estamos en. Lo que buscamos nosotros con esto es que la gente tenga acceso a comprar a granel. Hace un tiempo atrás, hace una semana atrás, salieron hartas personas, actores principalmente, que busca como del Greenpeace, ¿ya? Que decían que por favor los supermercados tengan la posibilidad de comprar a granel. ¿Ya? Y ahí nosotros como emprendedoras nos sentimos, pero si no, ya existimos, y hay varias alternativas de compra granel, pero se entiende el punto y de lo que buscaban ellos con esa campaña, de tratar de que los supermercados también tuvieran esa alternativa, y viéndolo positivamente, efectivamente es bueno, porque quiere decir que hay un llamado a comprar granel. Pero me pueden decir, ¿pero por qué comprar a granel es importante? ¿Pero por qué? Bueno, si retrocedemos hacia atrás, las primeras cosas que comentamos en esta presentación, primero, me sobra comida, ¿ya? Porque yo vivo sola, no vivo sola, pero pensemos, una persona que vive sola, y nos pasaba a nosotros nos pasa harto que tenemos gente que nos compra y por ejemplo una persona adulto mayor que vive solo o un joven que vive solo, ¿para qué va a comprar un kilo de lentejas? Esa no la va a consumir en una semana, tal vez no la consume en un mes, a no ser que le gusten harto las legumbres. Entonces, por un lado, la compra a granel te permite que tú compras la cantidad justa que necesitas. Y incluso tú puedes ir con tu frasquito, como hizo acá. Este es un ejemplo, mira. Estos frascos ustedes lo conocen, ¿cierto? Pero acá la mamá de la Sole la pintó, mira. Ahora color cobre. Y justo estamos en Copiapó, así que parece de cobre. yo encuentro que se ve hermoso, ¿ya? Mira, esto debe ser cuánto, yo no le doy colado a mi hijo, pero no he tenido que comprar todavía, pero esto parece que es como una tacita. Entonces, si por ejemplo si yo vivo sola y sé que con esto me alcanza para mí, compro una tacita de arroz, o una tacita de quinoa, o una tacita de lenteja, y no necesito más. Ya, es un ejemplo, a lo mejor uno dice, bueno, pero ¿para qué me voy a quedar sin eso? Porque en realidad consumo harto, bueno, busco un frasquito más grande. Este es un ejemplo. Otro de los beneficios que tiene comprar a granel, bueno, aquí ya con el frasco ya les mostré todos los beneficios en realidad, porque tengo, uno, la cantidad justa, la otra es que no estoy consumiendo la bolsa del kilo de arroz. Me hubiera gustado otra vez, yo quería como juntar basura así como en los envases para decir lo que no estamos ocupando, pero en realidad no tengo dónde sacarlo, porque ya creamos súper justo que yo no, casi no voy al supermercado. No les voy a decir lo que he comprado en el supermercado, la otra vez, pues yo tengo un bebé de 6 meses y lo que compré fue una quería probarla, la champañita sin alcohol. Eso nomás, pero en general,
al comprar a granel, entonces elimina, puedes comprar la cantidad justa. Y el tema de los envases, de que uno no se da cuenta, pero cuando hemos, por ejemplo, comprado cosas con envases en la casa por algún motivo, yo no sé qué hacer con los envases, no, me cuesta, porque ya, yo ya avancé en ese proceso, entonces avancé en el sentido de que de al comprar al granel no tengo mucha basura. Entonces, cuando he comprado, por ejemplo, la otra vez compramos estas tortillas de tortillas mexicanas, entonces así viene una bolsita. Lo bueno es que esas bolsitas vienen en un envase que tiene una, como un cierre, entonces dije, ah, este se puede reutilizar. Así que bueno, ahí está, pero por ejemplo, les voy a mostrar, aquí tengo este ejemplo, y este ejemplo, miren, no estamos haciendo propaganda, pero estoy mostrándole que esto, yo soy súper consumidora de té. En general en Chile se consume harto té, o hierbita y cosas así. Y si uno tiene un infusor de té y compra té o hierbita a granel, elimina todo esto. ¿Por qué lo menciono? Porque si uno lo consume todos los días y más de uno diario, todo esto se va acumulando. Entonces, eso también te permite la venta a granel, que puedes eliminar los envases y también, por otro lado, la cantidad justa. Lo he repetido como dos veces, pero para que se vayan acordando. Y también en el caso del té, les sirve también para acomodar a su gusto. Ah, no es que me gusta más suavecito, no es que me gusta más cargado, y eso también igual es importante. ¿Ya? Lo otro que también quería mencionar en esta parte, que siempre cuando se habla de la venta o compra a granel, se dice mucho de frascos de vidrio, como este que les mostré, ¿ya? Pero tampoco, bueno, esta imagen que está acá, por ejemplo, son unos potecitos. Aquí yo no quiero ser chuki con el plástico, porque hay cosas que hay plásticos que sí duran, pero lo que no estamos de acuerdo nosotros es con el plástico de un solo uso. Pero por ejemplo, si tenemos potecitos de colación, ah, mira, aquí la solimetra. Mira, por ejemplo, acá trae su colación la manzanita, y acá este también es plástico, pero en realidad este es un mug, esto es para tomar tecito. Entonces, ¿ven? Entonces no es que uno no tenga, no quiera el plástico para nada. De hecho, yo personalmente los frascos para mi despensa reutilizo los que consumimos de miel, que son PET y que son libres de BPA, etc. Y prefiero eso porque como tengo hijos chicos, para evitar el tema del vidrio, ¿ya? Entonces si se me cae no queda ahí como tanto problema. Ariel, disculpa, que estoy arriba del lugar donde estoy. No era una juguera, parece juguera, bueno, no estaba haciendo juguito, no. Ahí están arreglando, hay un maestro, pero ahí corto, era un taladro. La Catalina, ¿cómo podemos saber si se ve afectada la calidad nutricional de ciertos alimentos, considerando que al comprar la no siempre se sabe de dónde viene el producto o no tiene la información nutricional como en los envasados? Gracias, Catalina, por tu pregunta. Y es algo que nosotras, en esta tienda en particular, y otras que hemos visto también que no han copiado, no, mentira, que siguen como más o menos la misma línea, es preocuparse de eso. Ya no, nosotros buscamos ser una tienda de venta informada. Entonces, lo que tú dices ahí de la información nutricional, nosotros tenemos fichas de los productos, de cada uno. Y la primera era la calidad nutricional, claro, tenemos fichas de cada uno de los productos, en el fondo decir qué es lo que trae, ya. Si yo voy a vender unos fideos de garbanzo, son garbanzos, es harina de garbanzo y agua, nada más. Ahí te voy a mostrar la información nutricional. En general eso se da a este tipo de tiendas que son a escala más pequeña, ya, que entran clientes... que tenemos clientes frecuentes, pero no es una venta
tan masiva en el sentido de que, no quiero decirlo de una manera, pero por ejemplo cuando uno va al mercado o a la vega puede encontrar los mismos productos, pero claro, no van a tener el tiempo tampoco para decirte cuánto tiene cada cosa. ¿Ya? Nosotros sí en particular nos preocupamos de eso, y también nos preocupamos al momento de nosotros comprarle a nuestro proveedor. ¿Ya? En general, también lo que hacemos es que buscamos que cuando las que estuvieron conectadas desde el principio, dije que nosotros somos una tienda de alimentos saludables y buscamos también que sea lo menos procesado posible. Por lo mismo, la calidad nutricional sería la inicial. O sea, en el fondo, si voy a vender maní, generalmente casi todas las tiendas tenemos maní tostado sin sal. Son poquitas cosas que le agregamos, ponte tú un ejemplo, que vendemos quinoa inflada, no sé si todos la conocen. Es como, si no la conocen, se les va a venir a la mente, si tienen más o menos sobre 30 y tantos. El Natur, ¿se acuerdan del Natur? Que era el arroz inflado. Bueno, en el caso de la quinoa, también es quinoa, pero inflada. Ya, y nosotros entonces decíamos, vamos a vender quinoa inflada sin azúcar. Y mucha gente, muchas mamás con niños decían, y no tienen con azúcar, y nosotros, chuta, es que no nos gusta vender con azúcar, etc. Pero después decíamos, bueno, pero vamos a, con esto, vamos a ayudar a que consuman este producto que es un poco más sano, o sea, mucho más sano, pero que tiene un poquito de azúcar, en vez de los cereales en caja, los típicos que traen muchísimos ingredientes y que en el fondo entonces sirve la quinoa inflada con azúcar en reemplazo de este otro. ¿Ya? Ahí cada uno va buscando el ajuste, por supuesto, cada uno a su ritmo, pero tratar ahí de que sea menos lo menos procesado posible. Y eso es lo que buscamos acá. Así que no sé, espero haber respondido un poco tu pregunta, pero en el caso nuestro particular, nosotros exigimos a nuestros proveedores que nos entreguen las fichas de los productos, saber de dónde vienen, qué es lo que traen, etc. Y también nosotros a sí mismos le vendemos a nuestros clientes, ¿ya? Y como te decía, hay lugares que son más masivos, como en el caso de Santiago, como La Vega, en el caso nuestro en regiones, los mercados, que puede ser que encontremos estos productos, pero no van a tener el tiempo tampoco y, para poder entregar toda esta información. ¿Ya? Igual también, aquí me desvío un poco específicamente de la charla de hoy, pero igual también buscamos con este comercio que sea una vida más de barrio, más de tú a tú, de que llegue un cliente y me enseñe a mí recetas con cierto producto, entonces después yo esa receta se la comparto a otro cliente, y así se va produciendo una comunidad súper rica, la verdad, y lo disfrutamos harto, se disfruta y se aprende mucho. Ariel está preguntando, pero para que busquen ahí, bueno, nos llamamos Súper Justo, estamos en las redes sociales, ahí vamos a escribirlo después, Ariel, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Bueno, etiquetar los productos. Esto principalmente es para tener claro qué es lo que tengo, ¿ya? En el fondo es, ok, personalmente tengo hace rato un almidón de maicena, o sea, almidón de maíz, conocido como maicena, ¿ya? Tengo un frasquito de ese como medio kilo, y no he hecho nada con la cuestión. pero sé que lo tengo ahí y lo pedí porque quiero aprender alguna receta con eso, pero claro, sé que lo tengo ahí y sé que también tengo medio kilo de polenta que a mi mamá le queda muy rica, pero yo todavía no le pillo el punto, así que también, pero es importante, y por qué lo menciono así como tan como anécdotas personales, porque a todos nos ha pasado. Estoy segura que todos tienen ahí algún producto que no han usado.
Antes que yo tuviera la tienda, compré un frasquito chiquitito, me acuerdo, en una feria artesanal o algo así, de cardamomo. ¿Por qué lo compré? No, no tengo idea, estaba de moda, en ese tiempo yo no conocía, estamos hablando antes del 2017. Y ahora apareció ese frasquito de cardamomo y ahora ya lo conozco y lo probé y estaba bien, todavía no había estado bien porque estaba en un frasquito. Así que lo usé el otro día pero está mal que uno tenga una, digo, está mal porque si se hubiera echado a perder lo hubiera tenido que botar. Entonces, por eso que aquí importante, bueno, etiquetar. Yo he visto unas despensas hermosas con frasquitos. Por ejemplo, como acá, como tenemos las hierbitas, pero bueno, cada uno a su ritmo y cada uno como le salga más fácil. Yo personalmente tomo un plumón permanente y le pongo el nombre de lo que tengo. ¿Por qué? Porque también yo después armo mi bolsita con los frasquitos que se van acabando y mi bolsita de género y se las llevo a las chicas de Super Justo y lleno mi despensa. Entonces ahí ya hay cosas más urgentes, obviamente, avena no puede faltar en mi casa, pero hay otras cosas que uno se va dando vuelta, ¿ya? Pero sí que es importante saber lo que hay. El FIFO, no sé si han escuchado ese término, que un tema de manejo de inventario, pero el first in, first out. Primero, lo primero que entra es lo primero que sale, ¿ya? Y eso también uno lo tiene que practicar en su casa, porque en el fondo la idea es que no perder alimento, ¿ya? Vamos a continuar. Bueno, acá un poco. Esto no sé si lo han visto, esta presentación la hicimos con mi hermana gemela, como les decía, tengo una hermana gemela, y esto también para mí ha sido un aprendizaje en el fondo, que como en la puerta del refrigerador no es lo mismo que guardar adentro del refrigerador, arriba, abajo, ya eso igual es importante, dónde voy a poner las frutas. ¿Dónde voy a poner las verduras? Si las voy a poner en la parte que tiene más frío, se me puede quemar la lechuga, por ejemplo. ¿A quién no se le ha quemado la lechuga? ¿Eh? ¿Han visto eso? Como que se pone oscura, como que se queda pegada. A mí me ha pasado. Bueno, entonces esto también son sugerencias para dónde guardar el refrigerador, en el refrigerador, ¿ya? Y congelar. Hay personas que son buenas para congelar alimentos porque no tienen tiempo para cocinar, por ejemplo, o porque no les gusta cocinar y eso es súper respetable en el fondo. Hay gente que no tiene tiempo o que no le gusta o que le da flojera y está bien. Entonces, si voy a congelar almuerzo, porciono. Entonces yo le contaba que mi mamá vive sola en un departamento chiquitito que parece departamento piloto, y ella lo que hizo fue comprarse un refrigerador que la parte del congelador es más grande que la. Del refrigerador. Y tengo esto que me congelé. Así que cuando cocina una vez, le alcanza para varios días. Y eso está. Es bastante. Bueno, a mí no se me alcanza, yo somos muchos nosotros y alcanzamos a comernos toda la comida. Acá también otros tips de cómo hacer durar las frutitas, ya las frutas y verduras, que tal vez lo vieron con el tema de la feria, pero no sé si compran, por ejemplo, los champiñones, si lo han podido comprar a granel. La presentación de que ha grabado para poder revisar y compartir, sí. Bueno, con la pandemia, por ejemplo, cuando al inicio de la pandemia surgieron hartos emprendimientos de verduras a domicilio. No sé si les pasó a ustedes. Y una de en mi ciudad,
bueno, era una compañera del colegio, de hecho, que hizo este emprendimiento. Entonces yo le decía, por favor, no me mandes nada, nada, nada de plástico. Porque al final lo que pasa es que efectivamente se mantiene la humedad. Por ejemplo, si uno mete la misma bolsa al refrigerador, pero por ejemplo los champiñones mueren, ¿ya? Y si no te los comes al tiro, ya. Pero en un cartuchito de papel, anda mucho mejor. Bueno, ahí pueden leer las distintas frutas. Yo tengo recuerdos de esto del perejil y la albahaca, el cilantro, que mi mamá tenía un vasito ahí en el refrigerador y lo guardaba. Bueno, aquí el tema de la frutilla, como les decía yo, esta presentación la preparamos con mi hermana y esta lo tengo que practicar porque honestamente no lo he hecho, ¿ya? Pero vamos a ver si resulta. Hay que hacer la prueba, ¿ya? Estos son tips generales, ¿ya? Bueno, lo otro que se puede utilizar que esto es un producto nuevo. Hoy día me pasó en el hotel que le decía yo a mi marido, le decía, servían todo, de hecho hasta el huevo, que yo hace tiempo que no viajaba, así que estoy tan contenta ahora que viajé a Copiapó. Bueno, hasta el huevo te lo ponen en un pocillo de losa, ¿ya? Pero le ponen la lusa plus, el plástico. Y yo le decía, pucha, que fome todo esto, ¿por qué lo hacen así? No es necesario. Hasta el queso, te ponían dos láminas de queso en un platito, también con alusa. Y yo, ay, no. Y me dijo, por la pandemia, y yo, oh, verdad, qué terrible, que no sabía que por eso lo estaban haciendo así. Entonces, bueno, uno de los productos que le quería mostrar, también, que traje mi torpedo, era estas telitas enceradas, ¿ya? Estas. Yo, la verdad es que, honestamente, no les tenía tanta fe, pero se usa igual que la lusa plus, ¿ya? Y así como aparecen en las fotos. Y miren, yo acá tengo una manzanita, ¿ya? Que no es necesario, si tú te vas a llevar de colación, echarlo en esto, pero... En mi caso yo lo eché en mi mochila que había echado otras cosas. Bueno, Jessica, nosotros tenemos en nuestra tienda estas telitas, ¿ya? Pero igual le vamos a hacer propaganda a la se llama Ecobee, ¿viste? Ecobee. No, bueno, nosotros vendemos de ellas, pero hay hartos emprendimientos que venden este tipo de telitas. No son baratos, no sé, pues, por ejemplo, este set cuesta como 5.000 y tanto. No lo encuentro barato, pero son tres tamaños y este es grande. Mira. Este sirve para la... ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que dura mucho. Porque no lo va a reutilizar, entonces tampoco es tan caro, entonces depende de qué es lo caro y qué es lo barato. Otra persona, ¿dónde se pueden comprar? Ya, vamos a empiecen a seguirnos y vamos a hacer un post específico de esto para que lo puedan estudiar. No necesariamente para que nos compren a nosotros, ustedes lo pueden ir viendo, pero nosotros en las tiendas de Superjusto tenemos, pero para que conozcan como nuevo producto. En el fondo por ejemplo, ahí aparece en la imagen el pancito. Aquí en Chile comemos harto pan, a todos nos gusta el pan. Y si compras, por ejemplo, un mole, después se te pone el cuchile. Ya, también, esto se llama, y esta que les mostré yo se llama Ecobee. Todo esto, la chica de la señora de Ecobee hace unos en las redes sociales hace unos videos súper entretenidos. Así que también está bueno eso. Bueno, lo que les decía, por ejemplo, el pancito, a mí no se me había ocurrido, porque yo consumo pan integral y después de un cierto tiempo se pone más duro, ¿ya? Porque no mantiene la humedad, pero no, entonces,
se nos ocurrió que se puede poner en estas telitas enceradas. ¿Ya? Gracias. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna más, otras preguntas? ya. Otro tema que queríamos hablar era que lo que compré, aprovecharlo hasta el final, ¿ya? O sea, si yo compré, no sé si ustedes van a la feria, pero en la feria tú vas y por eso pusimos ahí este producto en particular, la betarraga, porque tú vas a la feria y le pides ya, me da un paquete de betarragas, que son 4 betarragas que están amarradas, y te hacen esto, y te cortan la hoja de la betarraga. Y no, pues si es tan rica. Entonces, ahí yo le decía, no me la cobro, por favor, etc. ¿Qué se puede hacer con la hojita de betarraga? Y esto es un ejemplo nomás. Se puede hacer tortilla, se puede mezclar también con la lechuga, entonces ya la lechuga no está tan fome, tiene algunas hojitas de otro color y que tiene el rosadito de la betarraga y el saborcito también, y se pueden hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa también con el tallo de la espinaca? Se bota. Se puede cortar chiquitito, así como si fuera el brote del cebollín, se corta chiquitito y se puede hacer, estar en las mismas lentejas, se puede estar en lo que uno vaya a cocinar. Incluso también se podría hacer una tortilla de tallito, ¿ya? Y estas son ideas súper cotidianas. Yo les decía a las chicas antes de comenzar esta charla, que en el fondo son cosas que uno puede ya haber comenzado, ya no es nada nuevo, pero en el fondo igual son pequeñas cositas que uno puede ir aplicando a diario. Es súper importante aprovechar todo. Y mientras les comentaba esto, me estaba acordando que en el fondo es cada uno a su ritmo, ¿ya? O sea, si uno no, por ejemplo, no conocíamos estas telitas, yo las compré y no las uso tanto, pero porque nosotros sí nos comemos casi todo lo que cocinamos, pero si queda algo es súper útil. O no, sabes que en realidad a mí me sale mucho más fácil echarlo en un pote con tapa, y también es súper válido. Gracias, Fila. Bueno, acá un poco lo que hablábamos antes también de las cantidades, ¿ya? ¿Para qué voy a hacer el kilo de arroz si me va a sobrar la mitad? ¿Ya? A mí me pasa que encuentro que es fome botar la comida. Hay veces que cocinaste mucho más y hay veces que quedó un poquito de tomate en la ensalada y bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Lo boto al tiro? No, pues tratemos de guardarlo y después al último vemos si ya no hay nada más que hacer. Bueno, se va a la compostera, pero tratemos de por eso planificar bien. Bueno, entonces, si yo vivo solo, pucha, me da lata estar cocinando todos los días y me da lata cocinar de tan poquito, bueno, congele, o porciones. Uno cree también que la comida no dura mucho en el refrigerador, y la verdad es que sí, puede ser súper... Por ejemplo, no sé si algunos, ya voy a pasar otra propaganda, si siguen a la Connie Achurra en las redes sociales, o también ella tiene programas de televisión, y ella habla mucho de los básicos, de la comida como para la semana. Y ella cuenta hartas cosas personales de ella, y tiene dos niñitas, ¿ya? Y entonces, ¿ella qué hace? El día lunes cocina básicos. ¿Y qué significa básicos? Que es... que tú tengas distintos potes de comida en la casa, y entonces después tú vas armando. Entonces, como ella tiene que mandarle comida a las niñas,
¿Qué hace? Tiene un pocillo con quinoa, otro con, no sé, arroz, otro con lenteja sola, otro con, etcétera. Y también la lechuga lavada y centrifugada. Entonces, ¿qué hace? Si tiene que armar almuerzo, agarra distintas cosas y esos son los básicos. Y después, algo en particular que le agrega. Entonces, esto es súper útil porque uno abre, y tengo mis básicos. Entonces, y alcanza a durar de, no sé, más de 2 días, 3 días en el refrigerador. Entonces, no asustarse con eso también, que en el fondo sí es posible. Entonces, no está comiendo todos los días lo mismo porque tiene distintos básicos. Entonces, la forma en cómo lo mezclas también es la variedad. Ya, un día como lentejas con arroz, otro día como lentejas con ensalada, por decir algo. Y ahí ya no es igual, ¿ya? Y también le estoy agregando otros nutrientes, no es solo la lenteja con el arroz, que sería lo mismo si como al día siguiente el mismo plato, ¿ya? Bueno, aquí, no serví platos grandes. ¿Se acuerdan que... que aquí estamos empoderadas las mujeres, entonces le decimos que no el machismo, pero ¿se acuerdan que el plato grande, este es para tu papá? ¿Ah? Este es para el hombre que está en la cabecera. Bueno, eso no lo hagan, ¿ya? Mejor que se sirva dos platos el papá, para que si es que le sobra comida, no tengan que estar botándola, porque claro, ya la tocó y todo, entonces mejor sirvan pequeños platos más, que sepan que se lo van a comer todo y después se repiten, ¿ya? Bueno, y acá la comida saludable, claro, lo que hemos hablado, y nosotros también tratamos de inculcar en esta, con nuestra tienda, con Superfood. Y bueno, eso sería en general mi presentación. Me gustaría ver si quieren comentar algo. Me faltó mostrar otro torpedito que tenía acá, que sirve para las compras a granel, que sería esta bolsita de género. Por ejemplo, yo esta bolsita la andaba trayendo en la cartera, y pensemos que soy buena para las tentaciones. Hoy me gusta llevar, no sé, por tentaciones, así como quiero una colación. Entonces, si ando con mi bolsita, puedo ir. Y en una tienda de granel me venden, aquí me pueden vender. Mira hacia arriba porque tengo esto. Me voy a parar, permiso. Ahí estoy aprovechando la cámara. Soy viejita, perdón. Me costó pararme. Ya, miren, esta es la bolsita. Entonces, yo voy acá y me compro mis castañitas de cajón. ¿Ya? O me compro mi pistacho. Ya, aquí está más fácil. Entonces aquí tengo mis pistachos. ¿Ya? Entonces yo pues me voy y me voy a comprar. Bien. Y este sería una buena técnica también para andar trayendo en la carterita. Siempre hay alguien bueno para la costura en la casa, en la familia. Y siempre hay alguien que tiene algunas telas dando vueltas por ahí, les pueden hacer estas bolsitas. ¿Ya? También las venden. Así que eso sería, pues no sé, a las chiquillas de la municipalidad, quería agradecer estas instancias y la preocupación de hacer esta... De tocar la temática, ¿ya? De tocar y poner el tema sobre la mesa, de qué es importante, como lo decía antes, es súper cotidiano. Esto, por ejemplo, es súper cotidiano, todos los días. Entonces, igual se puede hacer bastante con las rutinas diarias. Y sencilla, como les decía, esto es como, ya, cada uno a su ritmo, pero se puede avanzar. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si quieren que volvamos a alguna parte en particular. Si quieren que les muestre la tienda. Les voy a mostrar la tienda de copio. Está muy linda por lo demás. Aquí está la Sole. Y acá tenemos cositas en frasquitos también. Ya. Entonces...
pueden venir con su bolsita, su frasquito reutilizable y pueden hacer sus compras. En general, como les decía, hay muchas iniciativas de este tipo, no solo nosotros como Superjusto, hay otras tiendas también en las distintas ciudades, y lo que nosotros como emprendedoras lo que buscamos no es solo buscamos como que el emprendimiento sea de triple impacto, que es el impacto económico, porque se tiene que subsistir, y es el primero que todo el mundo piensa en los emprendimientos, pero no basta con eso. El segundo es el impacto medioambiental, y el tercero es el impacto social. Entonces nosotros pensamos que a través de la venta a granel estamos haciendo el impacto medioambiental, pero también nos preocupamos de que sea saludable, y por lo tanto estamos buscando el impacto social. Ariel, Marcia. Y lo otro es que social, y por qué buscamos nosotros también estar en distintas ciudades de Chile, para que más personas tengan acceso a comprar así como el llamado que estaba haciendo, lo que les decía de los videos que andaban dando vuelta a las redes sociales del Greenpeace, efectivamente, pues, para que más personas tengan la posibilidad de comprar de esta manera, y que pues, quiera comprar solamente 300 gramos de lentejas y no el kilo, porque no voy a consumir el kilo en no sé cuánto tiempo más. Ya, buena pregunta, Jessica, y gracias por hacerla, porque nosotros de hecho nos llamamos Superjusto, y en algunos casos se hacen esfuerzos. Bueno, nosotros lo que tratamos siempre de mostrar es que sea justo para que te alcance, para que el sueldo, si es que hay empleados, sea justo, y para que nosotros también a nuestros proveedores sea un precio justo. Sí hay diferencias con el supermercado verde, que no voy a decir quién es, ya andamos mucho mejor, pero con el otro, que es el azul de los supermercados grandes, hay en algunos sí y en algunos no, ¿ya? Pero por ejemplo, también lo que buscamos nosotros y tenemos como estrategia es de que seamos, que podamos entrar a distintos, que sea inclusivo en el fondo, que la gente que quiera, que no tenga tantos recursos y quiera consumir avena, pueda hacerlo, porque es el producto estrella para nosotros. Entonces, nosotros, productos básicos como la avena, como el arroz integral, como tratar de las legumbres, bueno, se dispararon un poco con el tema de la pandemia, como un poco con las cajas del gobierno, pero también por otro lado por mucha especulación. Pero nosotros buscamos que los productos básicos sean asequibles a todos, ¿ya? Y ahí hacemos harto esfuerzo nosotros para que así sea. Pero por ejemplo, no sé, pues hay productos que son importados y que sí tenemos, y que por eso mismo, por ser importados, son más caros. Bueno, es la forma que tenemos. Así es que eso, pero nosotros sí estamos, buscamos que sea así y que sea asequible para todas las personas. Bueno, con esto vamos a ir cerrando. No sé si hay más preguntas. Bueno, ahí pueden ya seguirnos en las redes. En general, buscamos nosotros siempre compartir lo que hemos ido aprendiendo, buscamos compartirlo con las personas, y también entonces tenemos alguna compartimos recetas, cómo cocinar ciertas cosas, lo que aprendemos lo compartimos, ¿ya? Y así como decíamos, alguna gente ya lo sabe, pero otros no, y sí puede ser novedoso, eso es lo que buscamos, hacer comunidad entre todos. Así que eso sería. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.